hacen venir el coronel Matías Farías, el analista político militar más importante, primero que nada y fructuoso, que está aquí conmigo siempre. Una diosa. Su opinión sobre la ley patriota y el acta. La ley patriota es... mi opinión no va a tener mucho peso porque como militar yo tengo que apoyar la ley patriota. ¿Por qué? Porque como ciudadano. Como ciudadano, a lo mejor tenga emociones encontradas. ¿Por qué como militar tengo que apoyarla? Porque la ley patriota te da la ventaja de poder tener una serie de información que no tienes si no tienes la escucha en un momento determinado. El problema no está en que la ley, si la ley patriota es buena o es mala, está en cuándo la vas a aplicar. O sea, si hay un caso de emergencia, yo la aplicaría 100%. Si no hay una situación de emergencia, una situación de peligro, no creo que se deba enforzar 100%. Como dijo uno de los senadores, creo que Mitch McConnell dijo que era desarmarnos a nosotros cuando ISIS está cada vez más fuerte. Bueno, ahí tiene un punto bueno McConnell, porque en estos momentos nadie sabe lo que va a pasar en el Medio Oriente. ¿Por qué nadie sabe lo que va a pasar en el Medio Oriente? El senador McCain acaba de regresar del Medio Oriente y acaba de decir, el problema que tenemos en Irak es que no hay una estrategia para Irak. La Casa Blanca no sabe lo que está pasando en Irak. Bueno, y es cierto. Usted lo dijo acá hace dos semanas, Ramadi ya cayó. Ahora hay un video que ha sido difundido por el ejército iraquí que parece que están bombardeando. Vamos a verlo para que usted me esté diciendo si usted cree que es efectivo o no. A ver, este es el video difundido por el ejército iraquí en una de las ciudades por ahí limítrofes a Ramadi. ¿Qué piensa, Matías? Bueno, lo que te puedo decir de ese tipo de video y ese tipo de expansión de la bomba que están cayendo es que son aviones tácticos. Aviones tácticos no son aviones estratégicos. Por lo tanto, lo que estás tirando tú ahí es como que yo te pinche a ti con un alfiler y te diga, entrégame palacio porque te vuelvo a pinchar con el alfiler. Aquí lo hemos dicho por 6 meses. No se puede ganar la guerra de Medio Oriente utilizando aviación táctica porque no tienes poder de destrucción. Tienes que bombardear con los B-52, con el B-1, con el B-O, con el Spectrum. ¿Pero qué dice la Casa Blanca? No queremos un baño de sangre. Y yo pregunto, ¿cómo que no quieren un baño de sangre? Si ahora mismo han pasado por las armas en Ramallah 247 individuos que trabajaban en el gobierno. Llegaron a esta gente y ya no le cortan la cabeza. Bueno, el ministro de Defensa fue muy criticado porque culpó al ejército iraquí y dijo que habían escapado y no habían hecho nada. Lo criticaron por eso, pero también ahora los sunnis, que no se han unido a ISIS, están pidiendo ellos, porque no se quieren unir tampoco a los chiitas que están tratando de ir en contra de ISIS, porque son más por ellos, por ellos, están pidiendo que los Estados Unidos les mande municiones. ¿Por qué? ¿Por qué cayó Ramallah? Y esto es lo que no se ha hablado aquí ni en periódico, ni en radio, ni en televisión. Ramallah cae porque los defensores de Ramadi en su mayoría eran sunnis. Ese territorio es sunni totalmente. ¿Y qué pasó cuando pidieron ayuda de armamento? No tenían municiones ya. Sí, Bagdad. Pero hay sunnis que se han unido a ISIS. Pero, y María, hay sunnis que no. Olvídate de eso. Estamos hablando de Ramadi. Okay. Ramadi, la capital de Anbar, de Ramadi. Estaban pidiendo municiones. ¿Sabes lo que dijo el gobierno central? Déjalo que pierdan Ramallah porque son enemigos de nosotros. Pero los chiitas la dejaron perder. También hay un miedo que tienes en este país. Nosotros hemos armado muchísimas guerrillas y muchísimos grupos en el mundo que se nos han virado a nosotros. Entonces, nosotros damos ahora más armas, eso puede virarse contra nosotros también. Sí. ¿Por qué entonces no es mejor invadir o mandar tropas? Ya no vamos a hablar de invasión. Tiene un buen punto. Porque el presidente ha dicho que nos quiere mandar, como dice él, boots on the ground, tropas terrestres. Bueno, acaba de declarar el señor, de nuevo el señor McCain copiándolo, si no tenemos tropas, ¿cuál es el problema de los bombardeos? A ver, tenemos un mapa para que usted me vaya diciendo exactamente los terrenos controlados en Irak, porque es un poco, todo lo que está en rojo está controlado ya por el ejército islámico, por el Estado Islámico. Tenemos y todo lo que está rayadito es lo que pero, no. Pero mira esto, mira Ramadi aquí, ¿ok? Fíjate esto que te voy a decir. Fíjate porque es importante, porque esta es la provincia de Anbar la que entra aquí. Ok. ¿Qué hicimos? ¿Usted quiere pararse acá para que se vea más claro? ¿Qué hicimos nosotros? Mandamos aviones tácticos con helicóptero. ¿Pero qué tipo de helicóptero mandamos? ¿Mandamos Apache? No. ¿Mandamos Black Hawk? No. Entonces no tenemos poder de fuego. Si no tiene poder de fuego, esto no sirve. ¿Qué hizo el gobierno central de Bagdad cuando los defensores dijeron, necesitamos armamento y bombardeo masivo?
dejen lo que se pierda Ramadi, porque a perder Ramadi, ¿quién pierde? Los sunnis. Ok, todo lo que está en rojo sí. Es lo que ya está controlado sí. Por ISIS. Ahora, sí. Usted me está diciendo que la provincia de Anbar, de la sí. Cual Ramadi sí. Es la capital, sí. Es la más importante. Claro. Y esa okay. Está controlada ya. Sí, sí, pero Ramadi se puede reconquistar si se le da el armamento necesario a los sunnis. El problema es que Irak, el gobierno de Irak, Bagdad, no quiere que los sunnis vuelvan a tener fuerza, porque esa era la gente de Saddam Hussein. Pero hay dos tipos si de sunnis, están los sunnis si y hay extremistas y están los otros. María, si nosotros beneficiamos hablando... a los sunnis, Matías, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí qué? Si nosotros beneficiamos a los sunnis. ¿Qué pasa? Sí. ¿Y qué pasa si beneficiamos a los chiitas? A ver, ¿por qué no me explica un poquito? Porque es un poquito difícil de explicar. Sí. Los sunnis eran Saddam Hussein. Sí. Y después, cuando vino la guerra y todo lo demás, entonces sí. Muchos de ellos se convirtieron en extremistas. Sí, ¿por qué se convirtieron en extremistas? Porque le quitamos. Bueno, porque... No, claro, porque... Él ¿por qué? Se puede sentar. ¿No? Sí, porque no. El presidente sacó a todos los sunnis del parlamento. No, pero aparte de eso. Porque no se cumplió la doctrina Petreus, que dijo... Necesitamos las Fuerzas Armadas intactas como están. Ya se fue Saddam, vamos a tumbar al general tal y tal, pero el resto son profesionales. Pero hay sunitas que no son chiitas, que es la mayoría de lo que era el gobierno antes, que están apoyados sí. Por Irán, que no son extremistas. A eso sí, ¿por qué no se les puede armar? Porque los chiitas no lo quieren. El señor que estaba de primer ministro antes, que por cierto es el que sigue mandando. Nuri ¿okay? al-Maliki. Ese es el que manda, tiene un odio acérrimo contra los sunis. Porque él quiere que Irán se apodere de Irak. No, porque él nació en Irán. Durante Saddam Hussein habían chiitas y sunnis. Claro. Sin embargo, durante Nuri al-Maliki sacó a todos los sunnis y dejó a los chiitas. Porque él es un iraní. No, yo lo sé. Entonces, pero entonces, a ver, el ejército iraquí sí. No está listo para poder continuar luchando contra el Estado Islámico mientras los Estados Unidos o ninguno de los otros países ponga boots on the ground. Señorita, no pueden estar listos cuando usted no le da armamento para que peleen. ¿Cómo lo van a estar listos? Entonces, le están dando carabina para pelear contra AK-47 y contra lanzacuates. La única solución es realmente que nosotros invadamos. No, la solución es lo que dijo McCain. No puedes bombardear en un desierto abierto si no tienes lo que se llama los forward air controllers. El controlador aéreo avanzado, que es el que te dice coordinada tal y tal, fuego para demolición, fuego para destrucción, fuego con fósforo, fuego con armas de destrucción masiva o fuego con táctico. Tú eres el que va dirigiendo el tiro, el que está en tierra. No tenemos esto en este momento. Bueno, y se me quedó la pregunta sobre si usted pensaba que ya Cuba, que hoy ya se ratifica, que la saquen de la lista de países terroristas, pero se me acabó el tiempo. Lo dejamos para la próxima y las embajadas. Deme me dicen pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Pero con más energía, Matías, pausa y volvemos.